Buenas a todos, hoy estamos aquí para hacer el unboxing de esta mega edición de coleccionista de Assassin's Creed 4 Black Flag. Como podéis ver, la edición, la caja casi es más grande que yo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que hay, qué es lo que hay dentro. Creo que no me vais a ver a mí durante el vídeo, pero da igual. Vamos a quitar esto. Y vamos a ver. Ah, se ha quedado aquí. Vamos a empezar a apartar cosas. Y bueno, ya podéis ver esta mega caja. Vamos a abrirla. Y a ver qué nos encontramos. Vamos a empezar a sacar cosas. Las voy a poner aquí a un lado. Bien. Lo primero, como no, libro de arte de Assassin's Creed 4. También en tapa dura. Con todas las ilustraciones. Ay, mira, de Abstergo. De los paisajes y de todos los escenarios. Bien. Vamos a dejar aquí abierto. ¿Qué más? Un sobre. Una tarjetita. Con nuestro asesino, con Kenway. Bueno, vamos a dejarla por aquí. A ver qué más tenemos. Bueno, aquí tenemos el juego. La caja metálica, que no puede faltar en estas ediciones. Como podéis ver, quizá la de Batman me gustó más, pero bueno, no está mal. ¿Qué más? Aquí hay más cosas. Así, la banda sonora del juego. ¿Qué más? A ver. Vaya, vaya. Un par de cuadros, literalmente. Tenemos cuadros de asesinos y de barco. Y esto es una bandera pirata. También casi literalmente. Efectivamente, una mega bandera pirata. Que no sé dónde se puede colgar esto. Que no me cabe ni en la cámara, ni siquiera en la mesa. Pero bueno, ya la estáis viendo. Madre mía. Bueno, vamos a estar. No voy a volver a liarla como estaba. Vamos a dejarla por aquí. Ay, no cabe, no hay tanto espacio. Y ahora ya vamos a ver cómo hacemos, porque ya la mesa no da más de así. La figura. Mega figura impresionante. Vamos a ver si me cargo. Aquí hay otra cosa, pero vamos a dejar de momento ahí. La figura que hay que montarla, porque viene, está aquí todo desmontado. Esto está siendo una locura de unboxing, pero da igual. Bueno, el caso que podéis ver parte de la figura, ¿vale? Que todavía me queda por montar. La figura es impresionante. No tiene otra definición. Falta la espada. La cuerda también. O sea, está llena de detallitos. Y ya para terminar este mega unboxing, encontramos el mapa del tesoro. Con su sello y todo. Que esto directamente lo vamos a dejar así porque está mejor. Bien, pues todo esto es lo que trae la edición especial de Assassin's 4.
Como podéis ver, hay muchísimas cosas. Ya tenemos la banda sonora, un par de cuadros, la bandera pirata, la mega figura, el juego en caja metálica. Tenemos postales, o sea, libro de arte. Estáis viendo que la edición es completamente alucinante. O sea, Ubisoft se lo ha currado muchísimo. Hasta aquí el unboxing de la edición especial de Assassin's 4 Black Chest. Como podéis ver, hay de todo en la mesa y es que no cabe absolutamente más nada encima de ella. Y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!